Hello, Amalia. Hello, good evening. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Me escucha? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, ¿qué tal? Sí, la escucho. Antes no la escuchaba. No. ¿Qué tal? Bien, por aquí. Mira qué problema he tenido con la plata. ¿Y es? ¿En cuál? En la que le mandé ayer, de hacer las preguntas. Ajá, ajá. De problema, no me. No pudo. No he podido. Ya hice todo, antier hice todo, pero solo he estado ahí peleando. ¿No? ¿Y qué ha puesto en la primera, por ejemplo? Quiero ver, aquí las tengo. Quiero ver. Ahorita le digo. Good evening, teacher. Hello, Cindy. Good evening. Ay, me parece diferente que estaba en los ejercicios. En la primera he puesto, are your parents in England? Ah, en ese caso, esa es una conversación aparte. No tiene nada que ver con la de parents anteriormente. Entonces, ahí tenemos que utilizar they. Ajá. Ajá, el sujeto, are they. Ajá. Are they parents in England? No, el parents es del anterior. No tiene nada que ver con esta. Ajá. Ajá. Ese ya es otra respuesta. La dice no, they are not from England. Ajá. Entonces ahí tenemos que poner are they, porque ese es el sujeto, no es parents. En la respuesta tenemos they, no tenemos parents. Ajá. Entonces are they, y luego solamente ponemos lo que está de complemento, que sería from England. Ajá. Are they from England? Ajá. Esa sería la respuesta en la primera. Ajá. La segunda está bien, la tercera también. Ya en la 4, sí, no. ¿Y qué pasa en la 4? Uh-huh. Language, Spanish. ¿Otra vez más? It's your first language, Spanish. Esa es la pregunta que he hecho. La primera, okay, no. ¿Le ha puesto it's o is? Solamente is. It's. No, solo es is. Acuérdese que las preguntas de sí o no solo empiezan con is o con are. Uh-huh. De ahí todo está bien. También hice y si no me funcionó. Si de todas las maneras que le puse. Ajá, y tendría que ser con is your first language Spanish. A lo mejor tendría que ver si la Spanish, la que sería español, está con mayúscula S. Porque no, si no, ajá, tal vez ese es el error. Porque si se fijan, la respuesta está con mayúscula S, entonces probablemente eso sea. Ajá. También en la última sería, are you from Japón? Ah, en esa, si se fija la respuesta, la primera respuesta dice yes, I'm Japanese. Ahí no menciona el from, sino que lo menciona en la segunda. Entonces nos tenemos que enfocar en la primera. Ahí solo sería are you Japanese, porque eso es lo que tenemos en la respuesta. Ajá. 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 Ahí sí no va a ser.
Sí, ahí sí no va con from. Ajá. En la primera sí, porque la respuesta dice no, they are not from England. Ajá. Entonces ahí sí pasamos a hacer eso, ¿verdad? Ajá. Pero siempre me sale mal. Ay, no se logra ver. No logro ver. Si quiere, mándeme la captura y más adelante vemos qué hay ahí, porque de repente tal vez es alguna palabra la que se ha escrito mal, o japonés tiene que ser con J mayúscula también, Spanish con S mayúscula, la primera letra también tiene que ser mayúscula, ya sea el is or are, tiene que ir con mayúscula, y así, ¿verdad? Varios detallitos ahí, ya sea mayúsculas o minúsculas. A mí me pasó en esa, solo que le pongo el punto. Me costó bastante. El punto. Ajá, es que no me acuerdo si, es que me pasó en una que porque le había puesto el punto no me daba, entonces se la quité, y en otra porque no le había puesto el punto no me daba, y creo que en esa sí me acuerdo que tuve un problema similar, así que lo intenté. Ajá, en ese caso lo que hay que poner es signo de pregunta, ajá. Luego del signo de pregunta, algo así parece. Ah, sí, pero esas no llevan puntos. Ajá, como solo hacen el signo de pregunta, termina. Y por ahí creo que estaba hablando también con un par que por veces cuando tenemos un espacio extra, aparte de los necesarios, también no nos la lee como correcta. Por ejemplo, hay personas que de repente se les va doble espacio entre, por ejemplo, entre they y entre from, ¿verdad? Eso por veces crea problemitas, o incluso hasta después del signo de pregunta. Hay teléfonos que automáticamente ponen espacios después de puntos o después de un signo. Entonces, si lo haces desde el teléfono, probablemente ese también sea el pequeño error ahí. Ahí es más que todo, porque la mayoría, lo que me he fijado, es que las estructuras están bien. Muchas veces es un detallito ahí el que está fallando, así que no es que no sepamos, sino que es nada más un detallito por ahí. Buenas noches. Hola, hola, David. Bienvenida. Buenas noches, teacher. Yo tengo una pregunta. Dígame, buenas María. Noches. Hello, Alba. Mire, y como esta es la última clase, uno tiene que tener terminado todito de la plataforma. No, tiene que tener del 80% para arriba. Si tiene el 80%, eso ya es más que suficiente para que se pueda tomar en cuenta en el siguiente módulo. Bueno, son dos cosas, la verdad, el 80% en plataforma y el 80% de asistencia. Uh-huh. Esos dos son determinantes para poderse tomar en cuenta para una segunda beca. Uh-huh. Si tiene... Ajá. Perdón. Y el del examen y todo eso así, también tenía que hoy estar terminado el final ya completo. O sea, no completo, pues, pero al final acuérdese que ese tiene un valor de 40%. O sea, eso le va a abonar al total, o sea, el total de las 5 secciones, el examen que hicimos después de la segunda semana y el examen de ahorita, o sea, todo eso suma un porcentaje y al final el porcentaje total tiene que ser de 80 o más. Ajá. De 80 o más. Ajá. No es solamente el examen o no es solamente los ejercicios, sino que es el total, el que se toma en cuenta al final es el total. Ajá. Y no sé si alguien, creo que me estuvo preguntando por acá. Quiero ver. Sí, por acá me estuvieron. No sé si es de esta clase. Ah, no es de esta clase, pero sí. De repente, si se fijan en la plataforma, cuando usted ve su progreso, aparece que dice su inscripción ruta de asistente. No sé si lo han logrado identificar. En ese caso, y dice que como que no les van a dar certificado, ¿verdad? Que no sé qué. En ese caso, no se preocupe. En otros programas, normalmente, el certificado se genera automáticamente. Pero ese es en otros programas que tiene la academia. En este caso, como es con INSAFORP, y como es un programa diferente, los certificados se generan de manera física. Entonces, a ustedes se los van a entregar firmados por la academia y firmados por INSAFORP de manera física. Eso se tarda más o menos 1 o 2 semanas. Entonces, no es que vaya a ser ya mañana, ¿verdad? Que le van a llamar para que vaya a traer el certificado, sino que individualmente le van a hacer llegar ahí un mensaje para cuando usted pueda llegar ya a la academia a recogerlo, ¿verdad? Entonces, así es como se trabaja en este programa. Lastimosamente, como les repito, no genera un certificado automáticamente porque es avalado por INSAFORP, ¿ok?
En otros programas que también son con ISAFOR, pero no, este, no llevan la formalidad que lleva este, ¿ok? Se genera automáticamente, ¿ok? Pero en este caso, no. Por eso les aparece ese mensajito, ¿ok? Así que no se preocupe ahí si de repente ve ese mensaje. No quiere decir que no les van a dar certificado, sino que normalmente cuando se termina cada módulo, siempre se genera un certificado. Uh-huh. Si fuese, digamos, de manera presencial, pues el certificado ya se tiene listo el último día de clase. Sin embargo, en este caso, por la virtualidad, aparte de que hay varios requisitos acá que se toman en cuenta, no se pueden generar, ¿verdad? Si usted no aprueba el módulo. Y creo que hasta ahorita todo mundo, creo que la gran mayoría, creo que ya completó el 80% para arriba. Así que no se preocupe. Si usted tiene el 80 para arriba y tiene también su porcentaje de asistencia del 80 para arriba, es más que seguro que le van a generar su certificado, pero de manera física, ¿ok? Así que nada más hay que estar un poco pendientes de eso también a través de chat, ¿verdad? Que les van a indicar cuando todo eso ya esté listo. Uh-huh. ¿Puedo decir que es, nosotros tenemos que ir a ISAFOR? Tendrían que ir a Inglés Corporativo, uh-huh, a Inglés Corporativo, uh-huh, que está ahí por la Torre Futura, creo que se llama, ajá. Uh-huh. Por ahí está la Academia de Inglés Corporativo. Uh-huh. Ahí, uh-huh, es donde se recogerían los certificados. Uh-huh. Pero ellos les avisarían cuándo van a estar listos, ¿verdad? Pero no es que vayamos a ir mañana, sino que eso ya ellos indican cuándo ya están listos. Gracias, uh-huh. Teacher. Ok, perfecto. Vamos a ver. Diana, bienvenida. Hey, teacher, buenas noches. Hello. Claudia Beatriz, también bienvenida. Ariel. Thank you, Dave. Ariel, Alejandra, welcome. Hello, teacher. Carlos Antonio. Good evening. Hello, good evening. Carlos Antonio Lemos y Carlos Antonio González, ¿verdad? Tengo los dos por ahí. Alba, teacher. Alba, yes, thank you. Vamos a ver, Edith, bienvenida. Adriana Guadalupe, hello. Dennis Neftalí, hello, good evening. Claudia. Hi. Rebeca, hello. Ana Margarita, hello. Hello, teacher. Vamos a ver. Diego Anthony, también bienvenido. Brenda, good hello, good evening. César Montano, hello. Ana María, also. Cecilia Yamilet, hello. Hello. Vamos a ver. Cindy y Alba, ya la marqué. Astrid, hello, miss. Buenas noches. Hello, Carlos Rubén, also, hello. Delmi García, hello. Y Claudia Lisette, welcome to the class. Okay. All right, people. Thank you so much. Thank you so much. Gracias por estar acá. Bienvenidos a la última clase. Y pues hay un par de actividades por ahí que vamos a realizar el día de ahora para practicar un poco nuestra producción oral. Okay. Yo sé que ya terminamos con la mayoría de temáticas. Okay. Bueno, mejor dicho, con todas las temáticas. Y pues ahora nos queda chance ya de practicar. Okay. Ya les voy a preguntar el trabalengua, no se preocupen, ¿ok? Eso lo vamos a hacer más adelantito, ¿ok? Don't worry. All right, entonces, acá lo tenemos. Bueno, acá tenemos una pequeña conversation. Vamos a practicar un poquito antes de iniciar con el resto de la clase. Vamos a hacer esa pequeña conversation con nuestros grupitos, ¿ok? Ahora creo que vamos a tratar de trabajar en grupos más o menos unas dos o tres veces, ¿ok? Así que esta va a ser la primera. Let's see. Tengo esa pequeña conversation. La voy a leer. Vamos a ver. Vamos a enfocar en cualquier palabra por ahí que tenga que sea que no la sepa para ver la pronunciation y el significado. Okay. Así que empezamos. Hi, mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Permítame. Okay. Ahorita se las mando. Okay. I'm cooking. Why are you cooking now?
It's 2 o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Mmm, pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Let's eat. Okay. Ya le va a caer por ahí la conversation. All right, vamos a ver. ¿Alguna palabra en la que quiera que nos enfocamos? El significado. Ya estuvimos viendo varias de estas preguntas el día de ayer. Pero ahora para practicar, vamos a enfocarnos en estas. Okay. Any questions? ¿Alguna duda? Getting. Getting. El significado de. Así se pronuncia. Getting. Ajá. Getting. Ok, en este caso, getting es, get puede tener muchos significados, ok. De hecho, get es uno de los verbos más conflictivos en inglés, ya que cuando se combina con diferentes cosas, tiene un significado diferente. En este caso, get se puede combinar con un adjetivo. En este caso, el adjetivo va a ser hungry, que sería hambriento, ok. Hambriento. Entonces, I'm getting hungry. Se traduciría como me está dando hambre, ok. I'm getting hungry, ok. Me estoy me está dando hambre, ok. Hoy estoy hambriento. Entonces, en ese caso, ese es el significado que tiene esa combinación. Getting hungry, ok. Getting hungry. Por otro lado, permítame que no sé por qué no se va la conversation. Por otro lado, si lo combinamos, por ejemplo, con getting angry, ok, que sería angry con A, en ese caso, ok, si lo combinamos con esa palabra, getting angry sería enojarse, ok, me estoy enojando, ok, entonces ese es el significado que tienen ese conjunto de palabras, ok, get, en este caso con ing, y luego el adjetivo, ok, getting. All right. ¿Alguna otra? Permítame. Ok, perfecto. Ya se la muestro, permítame. Solo voy a cambiar de plataforma porque ya me está fallando el internet acá. Permítame. Give me a second. Ya le muestro esa parte, permítame. Okay. Ok, ahí está. Give me a second. Ahorita se lo comparto. Acá está. All right. Entonces, vamos a ver. Veamos la conversation. Ok. Bueno, les decía de hungry, ¿verdad? Sí. Que lo podemos combinar con, con angry. Ok, que lo podíamos combinar con ese verbo, ¿verdad? En este caso, let's eat se traduciría como vamos a comer, ¿ok? Como vamos, ¿ok? Vamos, ¿ok? Vamos a y tenemos la actividad. Entonces, eso lo podríamos combinar con cualquier otro verbo. Por ejemplo, vamos a jugar, let's play, ¿ok? Let's play. O vamos a ver una película, let's watch a movie, ¿ok? Entonces, así se puede combinar ese let's con cualquier verbo para decir vamos a, ok, vamos a hacer esto, ok, vamos a hacer lo otro. Entonces, eso significa esa palabra, let's, ok, let's. Ok, ¿alguna otra palabra? Creo que acá tenemos varias, acá tenemos otra, really. Ok, really. I am really hungry. Estoy muy hambriento. Ok,
Muy hambriento. I'm really hungry. Okay. I'm really hungry. Okay. Y ahí tenemos verbos como cooking, doing, que ya lo vimos anteriormente. Okay. No, teacher, no. Now. Ajá. Now. Significa ahora. Ajá. Now. Why are you cooking now? ¿Por qué estás cocinando ahora? Okay. It's 2 o'clock in the morning. Son las 2 de la mañana. Okay. Ajá. It's 2 o'clock in the morning. All right. Lo voy a leer una vez más y luego practicamos en los grupos pequeños. También solo voy a apagar los micrófonos para que no haya interrupción. Okay. Empiezo. Hi, mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Let's eat. Okay, entonces vamos a practicar en grupos pequeños. Recuerde que siempre tomamos turnos para practicar. Una persona va a ser Steve y una persona va a ser la mom. Okay. Así que, here we go. Vamos en 3, 2, 1. ¿Y quién? Yo soy Steve. Okay. Hi, mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. Why are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. No. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Excellent. Nice. Okay. Who are next? Ahora me toca a mí. Mm-hmm. Hi, mom. What are you doing? Hi, mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. What are you cooking now? Isn't 2 o'clock in the morning? Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Pizza. No, I am getting hungry. Let's eat. Okay. Let's eat. Uh-huh. Let's eat. Okay. Mm-hmm. Excellent. What are you doing, Steve? I am cooking. Why are you cooking? This it. Así. Ajá, cabal. Así sería. Hello. Hello, teacher. Okay, let's see. ¿Alguna pregunta? Any question? No, nothing. No, okay, nice. Nothing. Okay, ya terminaron de practicar los cuatro. Los tres, yeah. Perdón, ese caso, ¿verdad? Uh-huh. Sí, los tres. Okay, excellent. All right, entonces vamos a regresar al grupo principal. Van a tener todavía un minuto los demás para terminar, okay? Así que vámonos para el grupo principal. Thank you. Okay. Yo me voy. Okay. Entonces no quiero subir allá. Okay, welcome back. Thank you. Okay, entonces ahí teníamos un par de ejemplos más de cómo formular preguntas de información, ¿verdad?
Y vimos que en un caso utilizaba la persona una oración completa y en otra pues utilizaba únicamente el objeto que estaba preparando, ¿verdad? Que en este caso era pizza. Entonces son diferentes maneras que se pueden responder. Como repito, nosotros estamos tratando de utilizar las estructuras completas, ya que eso nos asegura pues que lo estemos haciendo siguiendo las reglas que tenemos en English, ¿ok? Así que ahí tenemos esa pequeña conversation, ¿ok? Ahora, nada más para practicar, para ver si nos acordamos, le voy a dar un minutito para que puedan, vamos a ver, acordarnos un poco de las diferentes formas que tenemos de decir estas horas, ¿ok? Así que le voy a dar un minutito ahí para que la vean. Recuerde que podemos tener varias variantes, ¿verdad? Tenemos varias formas en las que podemos decir la hora. Acuérdese cuando utilizábamos o'clock. Bueno, que acá no hay ninguna con o'clock porque esa únicamente va con la hora exacta, ¿verdad? Teníamos el past, teníamos el after, teníamos a half, y teníamos el to, ¿verdad? Aparte de que tenemos la forma principal de decirlo, ¿ok? Así que le voy a dar un minuto para que lo vea. Y luego voy a empezar a preguntarle a un par por acá que me ayuden a escribir. Marish, que me ayuden acá con las diferentes opciones que vamos a tener de escritura para estas horas, ¿ok? Y de hecho eso nos va a ayudar para un ejercicio que vamos a hacer más adelante, ¿ok? Eso es nada más para que nos vayamos acordando de ese tipo de vocabulario que tenemos. Y luego empiezo a preguntarle acá de manera individual a unos cuantos, ¿ok? Teacher. Dígame. Para escribirlo, esos dos puntos no se puede escribir o bien. No, ahí. Solamente serían los números. Sí, solamente sería la hora y los minutos, ¿verdad? Gracias. Yes. ¿Cómo se pronuncia la P y la M en así en hora? El PM. Ajá. PM. Ajá, como que se diera deletreando PM. Un nombre. Ajá, PM. Ajá. PM. ¿Y AM? AM. AM. Ah, así como las letras. Gracias. Ok. All right, empezamos entonces con la primera que tenemos 3:35. Empiezo con Alejandra. Let's see, Alejandra. ¿Cuál cree que sería la primera opción para esta oración? Para esta hora. It's 3:35. It's 3:35. Excellent, ok. It's 3:35. Ahí tenemos la primer hora o la primer variación, ¿verdad? Nada más acá, Alejandra, me faltó un pequeño detallito porque ahora ya tenemos si es en la mañana o en la noche, ¿verdad? Buena tarde. PM. Ajá. PM, ¿verdad? PM. También podemos decir in the afternoon, ¿ok? Podría ser otra variante, ¿ok? Ya que ahora está más específico el momento en el que está la hora, ¿ok? Vamos a ver, second option, la segunda opción. Tenemos, de hecho, acá diría que tres opciones, ¿ok? Para poder escribir esta. Vamos a ver. Diana, tell me your example. It's 35 past 3. It's 35 past 3, ¿ok? Eso quiere decir que 35 minutos han pasado de las 3, ¿verdad? Excellent. Y voy con César. Vamos a ver, César. It's 25 to 4. It's 25 to 4. Excelente, ok. Faltan 25 para las 4, ok. 25 to 4, ok. Nada más aquí siempre nos tendríamos que poner el PM, ya que pues nos lo da el ejercicio, ¿verdad? O nos lo da la hora exacta, ok. Entonces sería una buena opción ponerle PM o in the afternoon, ok. In the afternoon. Vamos con el siguiente. 8:55 a.m. Vamos a ver. Empiezo con Dennis Neftali. Tell me. It is 8:55.
8:55. Excellent. Okay. Thank you. AM. Excellent. AM. Okay. Nice. Vamos a ver, Delmi García. ¿Qué otra opción tenemos acá, Delmi? Sería it's 55 past 8 a.m. Okay, 55 past 8 a.m. Okay, excellent. Y tenemos la última opción. Vamos a ver, Carlos González. It's 5 to 9 a.m. It's 5 to 9 a.m. Okay, excellent. Okay, faltan 5 minutos para las 9, ¿verdad? Excellent. The next one, tenemos 12:30 p.m. 12:30 p.m. Vamos a ver. Option number one, Astrid. It's 12:30 p.m. It's 12:30 p.m. Excellent. Okay. P.m. All right. Ahí tenemos la primera opción. ¿Cuál sería? Bueno, acá vamos a tener más de una opción. Okay. Quiero ver, Brenda, tell me another option. It's 12 and a half. Excellent. And a half, ¿verdad? Y en ese caso no decimos la, la letra L, sino que sin la letra L, half. It's 12 and a half. Ok, excellent. Vamos a ver cómo sería otra opción, Ana Margarita. It's 12 p.m. It's 30? 30 past 12 p.m. Ok, 12 p.m. Ok, excellent. Acá también se me olvidó el p.m. All right. Y tenemos lo contrario, ¿verdad? Vamos a ver, Edith, ¿cómo sería la otra opción? Sería it's 30 after 12 p.m. Ok, 30 after 12 p.m. Excelente, como podemos utilizar past, también podemos utilizar after, ¿verdad? Y tenemos incluso otra para decir cuántos minutos faltan, que sería muy similar. Vamos a ver, muy similar. Claudia, Rebeca, ¿cómo sería la otra? No sé si es it's a half past 12. It's a half past 12. Ok, también se puede. Ok. También se puede. También podemos utilizar a half acá. Ok, excellent. Y la última que me quedaría sería utilizar it's 30 to 1. ¿Verdad? Falta 30 minutos para la 1. Ok. Entonces eso sería la otra opción que tengo y de ahí puedo combinar, ¿verdad? A half or 30, como yo prefiera, ¿ok? Y finalizamos con 5 y 9 a.m. Vamos a ver. Carlos Lemos, tell me. Sería, it's 5:09. Excelente, ¿ok? Esa sería la primera opción, it's 5:09 a.m., ¿verdad? Porque estamos en la mañana. It's 5:09. Recuerde que del 0 al 9 podemos utilizar esa estructura, ¿verdad? 5:01, 5:02, 5:03, hasta 5:09, ¿ok? Vamos a ver, Edlinda, ¿cómo sería la siguiente? Sería, it is 5 after 9.
Acá me acaba de decir que han pasado 5 minutos de las 9. Ah, uh-huh. Entonces sería al revés. It is 9 after 5. Excellent, ok. It's 9 after 5. Ok, es decir que 5 minutos han pasado de las 5. 9, ¿verdad? Ah, las 5, ajá. Ok. Y como también podemos utilizar after, por lo tanto también podemos utilizar past, ¿verdad? Ok, it's 9 past 5 a.m. Ok, excellent. Excellent. All right. Entonces ahí tenemos nada más una pequeña práctica, ¿verdad? Para que nos acordemos de eso, ya que lo vamos a utilizar dentro de un ratitito, ¿ok? Antes de ver esa práctica, vamos a practicar nuestro tongue twister, ¿ok? Se lo voy a poner acá para que lo practiquemos antes de decirlo. ¿Ok? Me imagino que por ahí tenían alguna pregunta con la pronunciación. Así que eso vamos a ver ahorita. Ok, acá está. Okay, no lo puedo. No le puedo cambiar color. Vamos a ver, vamos a darle uno. Ok, ahí está. Ok. 6 sticky skeletons. Ok. Por si quieres saber qué significa, son 5 esqueletos pegajosos. Ok. Eso significa este tongue twister. Ok. 6 esqueletos. Seis. Ajá, perdón. 6 esqueletos pegajosos. Ok. 6 esqueletos pegajosos. En español es más fácil que decirlo que en inglés, ¿verdad? Sticky. Sticky. Una recomendación que tengo para este tongue twister es no decir la letra E. Como cuando nosotros decimos, por ejemplo, especial, uno dice especial, ¿verdad? Pero en inglés la palabra empieza con S. Por lo tanto, no tenemos que decir S, sino que simplemente la S. Sticky skeletons. ¿Ok? Sticky skeletons. Uh-huh. No es sticky skeletons, sino que es sticky skeletons. Ajá. Uh-huh. Lo voy a decir una vez. 6 sticky skeletons. 6 sticky skeletons. 6 sticky skeletons. Ok. Vamos a ver. Any volunteer? ¿Algún voluntario o voluntaria? Yo. Ok, vamos a ver a Ana María. Ana María, voy, después voy con Alba y luego con Diana. Ajá. Vamos a ver a Ana María. 6 sticky skeletons. Ajá. Son 3 veces. Tiene que decirlo uno tras otro. 6 sticking skeletons. 6 sticking skeletons. 6 sticking skeletons. Ok, nice, nice. Ahí vamos, ahí vamos. Vamos a ver, Alba. Ok. 6 sticking skeletons. 6 sticking skeletons. 6 sticking skeletons. Ok. 6 sticking skeletons. Ok, nice, nice, nice. Ahí siempre, ¿verdad? Ahí la práctica en este caso es no decir la E. Es decir, que no tenemos que decir skeletons, sino que skeletons. Ajá. Skeletons. Ajá. Vamos a ver, Diana, luego voy con Claudia. 6 skeletons. 6 sticky skeletons. 6 sticky skeletons. Ok, nice, nice, nice. Vamos a ver, Claudia Lisette. 6 stick skeletons. 6 stick skeletons. 6 stick skeletons. Ok, perfect. Nice, nice, nice. Vamos a ver, voy con Alejandra. 6 sticky skeletons. 6 sticky skeletons. 6 sticky skeletons. Excellent. Nice, nice. Vamos a ver, Anthony. 6 sticky skeletons. 6 sticky skeletons. 6 sticky skeletons. Skeleton. Ok, creo que está muy fácil. Se lo voy a cambiar por uno más difícil. Vamos a ver, Cindy. Ahí vi que estaba practicando Cindy. Ajá. Ok. 6 sticking skeleton. 6 sticking skeleton. 6 sticking skeleton. Ok, nice. Vamos a ver, Claudia Beatriz. Todavía la vi emocionada ahí practicando. 6 sticking skeleton. 6 sticking skeletons. Wow, nice, nice. Ya ve, fácil, fácil. Vamos a ver. Dennis Nespoli, vamos a ver. 6 skeleton. Ok, nice, nice. Creo que lo dice bastante rápido. Vamos a ver, Ariel. You can do it, Ariel. Vamos a ver.
Six tick skeleton. Ah, nice, easy, fácil, excellent. Vamos a ver, Edith. You can do it. Six ticking skeleton. Okay, nice. Vamos a ver, Brenda. Six stick skeleton. Nice, excellent. Nice, good job. Vamos a ver, Linda. You can do it. Six stick skeletons. Nice, excellent. Excellent. La lengua la traba, dice. Esa es la idea. Vamos a ver. Carlos Lemos. Six sticky skeleton. Excellent. Nice. Vamos a ver, Cecilia. You can do it, Cecilia. Six stick skeleton. Nice, excellent. Vamos a ver, Claudia Rebeca, ya me lo dijo, ¿no? You can do it. Six sticky skeleton. Excellent, nice. Vamos a ver, Amalia, ¿ya lo dijo Amalia? No se me escapan. Ajá. Hasta la cámara apagó. Ajá, dale. Six sticking skeletons. Ok, nice. Ana Margarita, ¿ya me lo dijo? Ahorita. Ok, excellent. Ajá. Six stick skeleton. Ok, excellent. Vamos a ver, Delmi. Ahorita. Six stick skeleton. Excellent. Vamos a ver, Adriana. Six stick skeletons. Excellent, nice. Vamos a ver, Carlos Rubén. Y termino con Carlos González. Six stick skeleton. Excellent. Y finalizamos con Carlos González. T-shirt is complicated for me. You can do it. Six sticky skeletons. Excellent. Nice. Good job. Nice. Excellent. A clap for you. Nice. Okay. Excellent. Ya ve. Sí se pudo. All right. Entonces, ya que pasamos esa parte, ya nos vimos un ratito. Vamos a continuar practicando. Okay. Acá tenemos otra serie de horas, ¿ok? Nada más quiero que se tome un momento para más o menos ahí identificar, ¿ok? Las posibles respuestas que tenemos para estas horas, ¿ok? Ya se lo voy a mandar ahí a WhatsApp, ya que lo vamos a seguir utilizando. Ya practicamos un poquito anteriormente ahí con varias. Ahora solo quiero que identifique por ahí las palabras que ya estuvimos utilizando. Acuérdese del past, acuérdese del after, acuérdese de del to, ¿verdad? Acuérdese cuál es el orden, acuérdese de a half y acuérdese del quarter, ¿verdad? Quarter, all right. Ahí tenemos, no es necesario que las escriba todas, nada más quiero que aquí va a ser más que todo ya de reaccionar en el ratito, ¿verdad? En este caso, el ejercicio que vamos a hacer es muy sencillo. Yo, ahorita van a practicar conmigo, yo voy a elegir una de todas estas, ¿ok? Y usted va a tratar de adivinar cuál elegí, pero yo no le voy a decir cuál elegí, ¿ok?
sino que yo solo le voy a decir yes or no. Es decir, que usted me tiene que hacer preguntas. Entonces, la pregunta que usted me va a hacer es la siguiente. Okay. La pregunta es, did you choose, okay, did you choose, que de hecho este verbo se dice así, okay, choose, no, choose, así con S, choose, okay, choose, así más o menos se dice este verbo, okay, que significa elegir, okay, elegir. Ahora, yo ya tengo en mi mente una de estas horas. Usted tiene que adivinar cuál es, ¿ok? Y para tratar de decirme, teacher, por ejemplo, si me quiere decir, teacher, usted creo que eligió las 3:44, ¿verdad? No me tiene que decir así, sino que me va a decir, teacher, did you choose 3:44? ¿Ok? Entonces, en este espacio, usted va a poner la hora que usted cree que yo elegí, ¿ok? Acá está fácil porque no tenemos AM o PM ni nada por el estilo, sino que usted simplemente me dice una de esas horas. Recuerde que puede ser de manera fácil o la manera un poco más elaborada, ¿verdad? Ahí como usted prefiera. Yo en mi mente tengo que estar consciente de que hay varias maneras de decirlo. Por lo tanto, ya tengo que tener eso en mente, ¿verdad? Así que déjeme elegir una ahorita. Ok. Ya la elegí. Ok. Vamos a ver. Ahí utilizando la opción de Zoom, levante su mano. Y yo voy a ir eligiendo a la persona que me va a hacer la pregunta. Ok. Y la pregunta que me va a hacer es esa. Did you choose? Y luego tenemos ahí la hora. Ok. Voy a empezar con Ana. Vamos a ver, Ana. Usted me hace la primera pregunta y yo solo le digo yes or no. Tiene ahí el micrófono apagado. Ok. Did you choose is 15 past 1? Nope. Así que ya podemos ir descartando esta, ¿verdad? Porque no es esa. ¿Ok? Vamos a ver, Brenda. Teacher, did you choose 35 past 7? No. Así que ya podemos descartar esta también. Vamos a ver, Cindy. Acá el punto es que encuentren la que yo elegí, ¿verdad? Vamos a ver, Cindy. Okay, teacher, did you choose 9 o'clock? 9 o'clock? Nope. Okay. Nope. Vamos a ver. Next question. ¿Alguien más que me quiera preguntar? Vamos a ver. Dennis. Teacher, did you choose 1:59? 1:59? Nope. No era esa. Vamos a ver. Claudia. Teacher, did you choose H10? Nope. Claudia Beatriz. Did you choose 10:02? 10:02? Yes. Okay. Yes. Excellent. Wow. Entonces, ella la descubrió. Okay. Ella la descubrió. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Okay. En nuestro grupo pequeño, cada persona va a elegir una hora, ¿ok? Y tomamos turnos, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita tomaron turnos para hacerme preguntas solo a mí, ¿ok? Así que si en el grupo estamos Claudia, Cindy y Alba y yo, si estamos nosotros cuatro, primero adivinamos el de Cindy, ¿ok? Cuando adivinemos el de Cindy, nuevamente otra persona elige uno y elegimos el de Alba, por ejemplo, ¿ok? Y tratamos de adivinar la hora que eligió Alba, ¿ok? Entonces, de eso se trata el juego, ¿ok? De hacer la pregunta, did you choose, ¿ok? Hasta que encontremos la hora que eligió nuestro compañero, ¿ok? Así que ahí se los mandé a WhatsApp para que tengamos todas las horas. Recuerde que podemos decir las horas de diferentes maneras, ¿verdad? No simplemente solamente una, sino que las podemos hacer de varias maneras, ¿ok? Así que vamos a reestructurar todos los grupos, ¿ok? Y recuerden, la pregunta es, did you choose, ¿ok? Did you choose? Y tomamos turno, ¿verdad? Primero adivinamos el de una persona, luego adivinamos el de otra persona hasta que completemos las cuatro personas, ¿ok? Así que aquí vamos en 3, 2, 1.
Este, bueno, quiero ver, ¿ya le dijeron su hora a ustedes? Sí, ya. Ah, ok, está bien. Entonces yo te pregunto a ti. Sería... Vale, vamos a preguntar a Claudia ahorita. Uh-huh. Ok, Claudia. Did you choose 9 o'clock? No. Uh-huh. Y, o sea, ¿Alba? Que le tengo que, no, le Alba, tengo que pegar, ¿no? Entre los dos, ah, entre, okay. Alba, entre Alba y usted. Uh-huh. Ah, ok, okay. Esa es okay, la pregunta. Okay. Uh-huh. Entonces, Alba. Okay. ¿A quién le voy a preguntar? A Claudia le estamos preguntando ahorita. Okay. Uh-huh. Okay. Claudia, did you choose 259? Yes. Ah. Ay, easy. Ok. Rápido, lo encontramos. Excelente. Ok. Nice. Ok, entonces vamos con Alba ahora. Uh-huh. Yo te pregunto a ti, Alba. Ya eligió la suya, Alba. Yes. Ok, ajá. Uh-huh. Ok, Alba. No. Vaya, entonces, did you choose 259? 259. Ajá. 269. No, sí, 69, porque uh-huh. es 69. Ajá. Uh-huh. No. Ajá. Uh-huh. Did you choose 344? No. Ajá. Uh-huh. Did you choose 249? Repeat, please. 249. 249. Ahí tenemos 59, no 49. No lo he practicado. Ah, okay. Easy. Ajá. Entonces, hoy veo yo. Did you choose 735? No. Ajá. Easy. Vamos a ver, Anthony. If you choose 12 in the half. 12 and a half. Ajá. In the half. No. Nope. Did you choose 15? Uh-huh. 15. Did you choose 116? No. Okay. Está difícil. Sí, easy. Easy, he says. Uh-huh. Did you choose 13 va. Es 30. Ajá. La digo. Es que yo que todos lo dijimos. Solo faltan. Ah, falta el 3. Sí, solo faltan la que, 3, creo. La que falta no la dicen. La misma esencia. 44, falta. Falta el 44. Esa falta. ¿O no? No. ¿No es esa? No, esa ya la dije. 10-02. Ah, 10-02. La misma que... la misma que yo elegí. Ay, no. Nadie la decía. No, me imaginé, o sea... que esa hubiera puesto. Ok. Ahora vamos y vamos a ver. La vamos a adivinar a... Ah, usted es el primero que le adivinaron, Carlos. Sí. Ah, ok. No sé, ¿quién? ¿Usted decide quién sigue? ¿A quién le adivinamos ahora? A mí. Ok, Claudia. Ok, le adivinamos a Claudia. Y él ya tiene una, Claudia. Okay. Y eligió una. Ok. Claudia. 12:30. Yes. Ah, nice.
Ok, excelente. ¿Quién sigue? ¿A quién le vamos a ayudar ahora? Tell me, did you choose age 10? No. Ok, ahora Carlos, did you choose 2059? No. Alejandra, did you choose 810? No. Creo que es más fácil si nos enfocamos primero en una persona y atacamos a esa persona primero con preguntas, porque si no, creo que nunca van a terminar. Nunca. Ajá, ajá. Adivinemos el de... Adivinamos alguno. Vale, pero el suyo, pero el de Delmi, el de Carlos y el de Alejandra. No, ya. No, no, solo a mí. Sí, no el mío sí, solo Alejandra, ¿no? Ah, solo okay. Alejandra, no. Ah, ok. Ah, ok. Entonces a la Alejandra que adivina. Todos contra Alejandra. Así es. Así es. Todos contra Alejandra ahí. Vamos a ver, Alejandra. ¿Did you choose 9 o'clock? No. ¿Did you choose 4:25? No. ten past eight. No. Did you choose? Ah, okay, César. 4:25. Huh? 4:25. No. Did you choose? 9 o'clock. No. Do you choose 11? Ah, no, ese ya la dije. 9 o'clock. No. No. Come on. Is one 15? No. Do you choose 10:02? No. Es que empezaron a atacarlas todo, creo, y ahí no entendía. Ajá, no entendía ella. Okay. Es que porque no, ya está diciendo 8, 7, te queremos adivinar. Ok, welcome back. All right, ya regresamos entonces, excellent. Ahí creo que ya tuvimos bastante chance ahí de practicar con nuestros compañeros. All right, excellent. Ok, vamos con la última actividad. Quiero ver, ¿dónde está? Aquí está, ok. Para la última actividad vamos a hacer algo súper, súper sencillo, ok. Le voy a mandar una frase a una persona acá, ok. Le va a caer a su chat y esa persona nos va a hacer la mímica, ok, para que logremos identificar lo que esa persona está haciendo. Nada más que cuando digamos la respuesta, tenemos que utilizar una oración completa, ok. Por ejemplo, si usted me ve haciendo esto, ¿cuál sería la oración completa? Drinking water. Tenemos que decir he is drinking water. The teacher is drinking water. Okay. Ajá. La idea es que utilicemos la oración completa, ¿verdad? La idea es que utilicemos la oración completa. Así que ahorita voy a elegir una persona y vamos a ver esa persona, ¿ok? Vamos a ver, voy a empezar con Ariel. Vamos a ver, Ariel. Le voy a mandar una frase. No la lea, sino que no es necesario que active su micrófono, ¿ok? Nada más nos hace la mimic y nosotros vamos a adivinar, ¿ok? Recuerde, para participar tenemos que decir la oración completa, ¿verdad? A usted solo le voy a mandar una acción, Ariel, ¿ok? Facilita, ¿verdad? Facilita, ¿ok? Así que, ajá. Vamos a ver a Ariel. Si no ve a Ariel, ahí búsquelo ahorita ahí en su teléfono. Ahí dele para la izquierda o para la derecha, no sé, hasta que encuentre a Ariel, ¿ok? Vamos a ver, Ariel. Ajá. He's swimming. Excellent. Ok. He's swimming. Nice. Vamos a ver. Voy con Dennis Neftalí.
Vamos a ver, Dennis. Aquí va la acción. Busquemos a Dennis Neftali. Mientras le mando la action. Ok, ahí está Dennis. Que levante la mano, Dennis, porque no lo veo. Ahí está. Ok. Pero no me cayó. No le cayó, permítame. Se la mando otra vez. Ok. Ahí está. Ah, ok. No sé. Tiene que hacer la mímica, ajá. Ok. He's eating pupusas. Excellent. Eating pupusas. Tengo hambre. Excellent. Nice. Sí, creo que tiene bien ahí. Ahí viene, tiene bien pegado esa acción él en su vida. Ok, vamos a ver. Carlos Rubén. Ajá. Le mando la acción. Okay. Ahí está, buscamos a Carlos Rubén y hacemos la sentence. ¿Dónde está Carlos Rubén? Ya. Sí, ya la puede hacer. Ajá. Voy a bajar la cámara. He's playing the guitar. Excellent, okay. Nice, vamos a ver, Edlinda. Edlinda Guadalupe. Okay. En este caso tenemos que también poner el complemento, ¿ok? Así como en el caso anterior, playing the guitar, acá también tenemos que poner el complemento. Así que ahí está Edlinda, ahí le mandé la frase. Edlinda. No me he caído, aquí estoy. Ahí a Zoom, aquí en el chat de Zoom se lo puse. Uh-huh. Ah, ok. Ajá, yo ajá, ajá. En el teléfono. Ah, sí. Ajá. Ok, ajá. ¿Dónde está? Ay, Linda drink. She's drinking water. She's drinking water. No, it is not water. No. Ah. Oh. Drinking coffee. Coffee, ajá, ajá. Ahí estaba chuponiendo el pan, ¿verdad? Pero estaba chuponeando para que entendiera. Bueno, salvadoreño chuponiendo el pan. Okay. Okay, excellent. Okay, all right, people. Ya se nos acabó el tiempo. Ya tengo que ir a la próxima clase. Así que, pues, eso sería todo de mi parte. Thank you so much, ok. Le agradezco a todos su participación, su entrega en ese módulo y, pues, ojalá nos podamos ver en el siguiente módulo, pues. Y si no, pues, nos vemos en uno en el futuro. Gracias a usted, teacher. Gracias. Bye, bye. Have a good night. Thank you, teacher. Bye. Excelente clase, teacher.